paraguayas, empresas familiares, aporten mucho más a cada uno de nosotros. Sabemos que las empresas familiares son el motor del país. Impulsan la economía. Más del 80% de las empresas en este país son familiares. Así que imagínense lo que contribuyen a este Paraguay, a que salga adelante, a una generación de trabajo y a mostrar lo excelente que tiene Paraguay al mundo. Para comenzar, quiero que veamos un video que será nuestro inicio. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar presente acá. Voy a hacer un breve discurso, así luego arrancamos con los expertos que nos van a aclarar un poco más. Damas y caballeros, hoy el Grupo 5 Días pone en marcha el primer Congreso de Empresas Familiares, un evento largamente acariciado por este grupo. Por empresas familiares me estoy refiriendo a grupos que comparten una misma visión, un mismo conjunto de valores y unos objetivos comunes. Pero antes de continuar, me gustaría contarles que la empresa familiar más antigua del mundo está en Japón. Fue fundada en el 578 de la era cristiana en Osaka y se llama Kongogumi. Su actual administración es la generación número 40 de la familia y se dedica a la construcción de templos budistas tanto en Japón como en Corea. Increíble, ¿verdad? Casi 1500 años dedicándose a un mismo objetivo, con unos mismos valores y una misma visión. Desde el punto de vista organizativo, una empresa familiar es una organización dedicada a planificar, ejecutar y tomar decisiones dentro de un mismo negocio. Echando un vistazo al sector, encontramos que las empresas familiares atraen a profesionales, son ágiles y están a la vanguardia. Apuntan a un mercado concentrado y de alto valor y a la vez permiten un marketing personalizado, todo lo contrario de las grandes empresas con características más masivas. Otra característica propia de la empresa familiar es que los dividendos obtenidos pueden destinarse a programas de reinversión, lo cual no solo baja los costos de financiación, sino que además acorta el tiempo en la puesta en marcha de nuevos objetivos empresariales. Una empresa familiar está generalmente al cuidado del dueño, lo cual le permite reaccionar en forma rápida ante los cambios de mercado. También se caracteriza por tener un gerenciamiento estable, permite una fidelización personalizada de la clientela y, por último y no menos importante, se maneja con una dirección basada en los valores, razón de ser para personas cuyo alto compromiso con la calidad de sus productos y servicios es la razón misma de su existencia. El Grupo 5 Días se enorgullece en presentar el primer Congreso de Empresas Familiares, durante el cual vamos a ocuparnos de este sector que comprende más de 700.000 empresas que generan el 65% de los bienes y servicios producidos en el país
y a la vez son responsables de la creación de más del 60% de los empleos genuinos. Estamos seguros de que será una experiencia inolvidable y a la vez muy útil para todos. Muchísimas gracias. Vivimos mucho más tiempo, pero ya no tenemos 10 hijos. El promedio es 2. Yo tengo 4 y la gente siempre me dice: ¿Vos no tenés tele? Yo explico que tele sí, pero Netflix es nuevo. Bueno, el punto es de que tenemos todo un desafío, pero tenemos un desafío como familia, como comunidad. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay 4 generaciones que conviven juntas. Nunca se vivió tanto tiempo. Y eso también lo estamos viviendo en las empresas. Resulta que esta mirada que tenemos con relación a la manera de ganar dinero es distinta. Cada generación le pone una impronta e implica un desafío. Entonces, cuando empezamos a visualizar las generaciones, es tan sencillo como decir, vamos a tirar toda la vida de nadie. Quizás el estilo de uno ya no sirve o no quiere la siguiente generación. Y eso está mal. Hace 40 años que yo hago esto y ahora vos me vas a venir a decir de que está mal lo que hago. ¡Upa! Ahí empiezan, digamos, las dificultades. ¿Por qué? Y porque las otras personas no se hacen los tontos. El otro no es estúpido, el otro no es malo. Increíble, pero el otro, vos te diste cuenta que el otro es otro. Y es otro, por más que sea de tu sangre, con otras vivencias, con otra experiencia, con otro aprendizaje, con otros estudios, con otros amigos, con otro entorno. Y el otro visualiza de una manera absolutamente distinta lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar? Nuestra experiencia trabajando con empresas familiares es de que tienen muchísimas ventajas con relación a las no familiares. Por ejemplo, las empresas no familiares gastan bastante plata tratando de desarrollar algo fundamental, la comunicación, esos vínculos de confianza. La empresa familiar lo tiene gratis. Sin embargo, a veces no capitalizamos todo el potencial que tenemos como familia en la propia empresa. Y eso generalmente sucede debido a que en esta pirámide familiar las cosas son diferentes a las que tenemos en la empresa. Mi experiencia es muchísimo más fácil ser empresaria que ser mamá.
muchísimo más fácil. Y la verdad que cuando le escucho a los jóvenes decir, ah, por fin viernes, a mí me da risa porque yo soy feliz los lunes, viste que después del fin de semana con los hijos. Bueno, entonces, lo que tenemos es de que cada uno mira el dinero, la forma de trabajo de manera distinta. Mis papás eran baby boomers. Era un valor ser trabajador. O sea, vos escuchabas así entre mamá, sus amigas, sus primas, su hermana charlando, y de repente los comentarios eran como, por ejemplo, qué bueno para que tu marido. No tanto, si vieran, ah, no, pero el trabajador, eso sí, eso le doy, trabajador, pues, ah, ya está. ¿Por qué? Porque esto no viene de la era de la caverna. El varón es el proveedor. Yo no nací todavía cuando eso, pero me quiero imaginar, no, la era de la caverna, ¿verdad? Me imagino de que el hombre salía a cazar. Imagínense, en aquella época ni camino había. Tenía que pelearse seguramente con algún, no sé con qué se peleaba, algún dinosaurio, no sé. Pero tenía que atravesar etenales, espina. Me imagino que la mujer se quedaba en la cueva cuidando a los hijos. Alguna viborita le daba de comer mientras. Hasta que un mes después volvía el marido con, no sé con qué reptil, con qué. Imagínense la escena, un mes, así, tirando, porque las mujeres somos geniales para que el sueldo llegue hasta fin de mes, tirando. Y cuando por fin él llegaba, la escena habrá sido algo así como, te dije bien que te iba a venir tu papá, te voy a mañana. ¿Tú te vas a traer el juego tu papá? Vos, silencio, papá, a dormir la siesta, ¿no? Eso funcionó muy bien. Hasta mi época. Mamá me decía, ¿no bañarte? Y bueno, le decía, ¿qué le puede decir? Hoy día vos le decía a un chico, a un adolescente, anda a bañarte, ¿y por qué te dice? Porque soy tu mamá. ¿Y qué tiene una cosa con la otra? Las cosas funcionaban mucho más simple antes. Bueno, estos baby boomers, que a mí me criaron, tenían el trabajo como un valor. Y el llegar a la casa, cansado, agotado, después de un día de sufrimiento, sacrificio y esfuerzo, era muy valorado. El primero en llegar a la oficina, el último en salir, el venir agotado después de un día de trabajo, era un valor. Mi generación, encima mujer, está asignada por la culpa. Entiendo que hay que trabajar, pero también todos recibimos esas cadenas espectaculares por WhatsApp o por mail o lo que sea, ¿verdad? Viste que ya tomaron en ayuna el jugo de jengibre, ¿sí? Y en ayuna también tomaron el jugo verde. Y en ayuna también comieron mamón, dice que hay que comer la semilla. Y en ayuna también tomaron el medio litro de agua tibia sin nada. No sé cómo se hace todo eso en ayuna, pero dice que hay que hacer en ayuna. Chicas, por favor, que la competencia está fuerte, ¿eh? Tenemos que ir al gimnasio. Y es súper importante tener tiempo de novios. Sí, súper importante, sí, los niños. También es muy importante estar con las amigas. Tenemos que darnos tiempo para estar con las amigas, para ir a tomar un jugo, para un café. Es súper importante capacitarte, tener que mantenerte actualizada. Súper importante. Pero no te olvides de que también es muy importante ser profesional, y eso implica competir en el mundo empresarial. Las decisiones importantes se toman en los happy hours y en los after office a las 7, 8 de la noche. Tenemos que estar presentes. Ah, pero cuidado porque María Paz tiene matemáticas mañana. También tienes que estar temprano en tu casa para trabajar con la arena. Y no te olvides de asegurarte de que haya todas las cosas para la cena. O sea, espera. Cuando estoy en el gimnasio digo, mala madre. Cuando estoy con mis amigas digo, Dios mío, la cantidad de pendientes que tengo. Y esta que parece que el tendido le llegó al cerebro. Y después cuando estoy en la oficina, digo, me tengo que ir temprano, dejar una foto en mi casa porque después me tengo que ir rápido. O sea, estamos tratando de cumplir muchos roles. Pero mis hijos, eso es un distinto. Tengo una de 33. Imagínate. Los padres nos reventamos para que ellos tengan la mejor educación. Y ahora resulta que todos nuestros hijos son ingenieros, doctores, se recibieron quién sabe dónde, hablan dos idiomas.
espectacular. Pero se pasan estudiando, después cuando por fin se queda, vuelve a decir, bueno, mismo, hay que buscarte laburo. No es tan fácil encontrar trabajo, por más títulos que tengas. Entonces, uno trata de mover los contactos para que la tienen, por fin se ponen a trabajar. Por fin, ya. A esa edad yo ya tenía 4 hijos, pero bueno, por fin se ponen a trabajar. Se van, empiezan a trabajar y a los 2 meses viene y dice, renuncié. Contrato otra cosa, me imagino. ¿Te van a pagar más? No. ¿Y por qué? No me hallo. Mi hijo el trabajo no me va a parar de arte. Bueno, esta diferencia que a nosotros, la generación X, que es la mía, nos trae toda la obligación y la culpa de la generación anterior y nos hace como un queso en el sándwich con esta generación que, imagínate, quieren ser felices. ¿De dónde consiguió eso, chicos? ¿Cuándo alguien se le imaginó ser feliz? Imagínate. Ellos no quieren ser felices, señora. En su trabajo. Y bueno. Pero no te preocupes, le llega la justa. Las centenias. Resulta que nuestros millennials, también denominados Peter Pan, porque no maduran nunca, son irresponsables, y le ve la generación X porque quiere que ellos sufran también. Resulta que ahora se encuentran con los centenias que solo con 7 años de diferencia son súper distintos. Súper distintos. Imagínense, te juzgan. No por tu título, no por tu apellido, no por cuánto ganas, no por todo lo que lograste en la vida. Imagínate lo desgraciado que son estos nuevos. Este nuevo modelo que viene con este software actualizado, te juzga. A ver si sos coherente entre lo que pensás, crees, decís y haces. Y solo si te nota íntegro, te respeta. Capaz de, mira, si es muy educado el chico, puede renunciar por WhatsApp. O si no te deja, no. Y vos decís, ¿por qué? Porque no tiene por qué respetarte si no te ve coherente. Si sos una persona que no sos íntegro con tus valores y lo que estás viviendo, simplemente no cree en vos. Y ahora resulta que en otras empresas tenemos las 4 generaciones. ¿Y esto cómo va a funcionar? Este es un desafío hermoso que, entre paréntesis, lo tenemos todos, todas las empresas y todas las familias. Solo que en la empresa familiar, en ocasiones, creemos que con nuestro hijo y con nuestro nieto es más diferente, pero en la empresa, gente de la misma edad debería de comportarse igual que nosotros. Y queremos que mágicamente nuestro hijo y nuestro nieto se transformen al entrar a la empresa. Y una vez que entran a la empresa, entiendan que tienen que ser los primeros en llegar y los últimos en irse. Tienen que demostrar con su ejemplo. Tienen que venir a sufrir. Es muy simpático. Hay gente que me dice, yo no entiendo por qué mi hijo, imagínate, gracias a la empresa tiene todo lo que tuvo. Gracias a la empresa pudo estudiar todo. Gracias a la empresa todos sus viajes. Ah, pero ahora sí que él no quiere venir a trabajar en la empresa. ¿Te imaginas? ¿Y qué escucho todos los días cuando llegaba de la oficina? ¿Qué escucho? ¿Que venías feliz? ¿Qué escucho los fines de semana? ¿Qué pasa cuando en un almuerzo familiar, en vez de hablar de la familia, solo se habla de la empresa? ¿Qué pasa cuando las discusiones son sobre la empresa? ¿Qué pasa cuando tu cansancio y tu ausencia en su partido o en su declamación o lo que sea, fue por la empresa? ¿Cómo hacemos que amen tu cuarto hijo? Eso es su competencia. No solo eso, sino que no entiende cómo no tenés claras tus prioridades. Estos chicos van a la empresa y encuentran de que el café revuelve con ese palito de plástico y se quieren, no sé, se ofenden. ¿Por qué clase de energúmenos si usan un palito de plástico? Y vos decís, ¿qué? Ni te diste cuenta que estabas usando un palito. Para ellos es importante.
nos viene a abrir los ojos y nos viene de alguna manera a interpelar con lo más importante, con lo prioritario, con la manera en la que nosotros estamos observando el mundo. Y lo genial, nos da la oportunidad de que nosotros lo podamos disfrutar. Ahora bien, dentro de estas posibilidades, a veces nos encontramos los padres que buscamos darles a nuestros hijos, a todos por igual. Porque en la familia los amamos a cada uno por quienes son, no por lo que hacen. Y eso queremos trasladar a veces a la empresa familiar. Y entonces resulta de que el chico que es asistente de contabilidad tiene que ganar lo mismo que el otro que es el gerente comercial. Es increíble. Otra situación que suelo observar en las empresas es de que todos los hijos tienen que ser gerentes o todos los hijos tienen que ser directores. Resulta que tenemos un manual de funciones y procedimientos en donde para ser chofer, para ser recepcionista, está clarísimo el perfil. Pero no tenemos ninguna exigencia para ser gerente ni para ser director, más que el apellido. Cuando empezamos a observar de que esto a las nuevas generaciones les incomoda, no entendemos por qué. Si son hermanos. Y ahí empieza el otro desafío, el entender cuáles son las expectativas que tenemos como familia y cuáles son las expectativas que tenemos como empresa, desde las responsabilidades, el uso del dinero y por sobre todo el entender de que no todos quieren lo mismo, no todos nuestros hijos quieren lo mismo. Yo soy economista, directora de una casa de bolsa. Imagínense, tengo una hija psicóloga, tengo un hijo ingeniero mecatrónico, el tercero está estudiando ingeniería en inteligencia artificial y la cuarta tiene 15 años, no sé qué va a estudiar, a jugar con las notas de buena futbolista. Entonces, cuando empezamos a ver si ellos me van a suceder, es medio obvio que no, entre los cuatro no hacen medio economista. ¿Por qué a veces creemos de que ellos tienen que ser los sucesores de nuestra gestión? Para mí, en nuestra experiencia trabajando con empresas familiares, nos resulta muy común que ninguno de los hijos quiera trabajar en la empresa. Ninguno quiere trabajar como gerente, ninguno quiere ser director. Pero hasta ahora todavía no encontré el que no quiera la plata de la empresa. Ese también. Todavía resulta más complejo cuando uno sí está involucrado en la empresa. Es más, se iban ya sus vacaciones de colegio ahí, desde chiquitito, ya se iban los inventarios en el depósito, o sea, siempre lo tuve involucrado. Y entonces resulta que él apenas terminó el colegio, ya entró a trabajar en la empresa, siempre lo tuvo presente. Y es justo que después de 20, 30 años de que él esté trabajando en la empresa, que ya generó también seguramente un valor, le agregó valor, tenga las mismas acciones que los otros, que nunca tomaron más. ¿Te gusta? Bueno, este tipo de discusiones son bastante normales en las empresas familiares y no hay que temerlas, al contrario, hay que poner sobre la mesa esas y muchas otras cosas. Todos tenemos un yerno amado y un yerno que no le podemos ver. Pero si entra el amado, el otro también. ¿Queremos? Y la cuñada, mamá mía. Nosotros somos 5 mujeres y un solo varón. Cuando se casó, el único varón, mi mamá le dijo a mi cuñada, siempre te hablaron mal de la suegra, ¿verdad? Ah, te cuento que eso no es cierto. Pobrecita, vos tenés 5 cuñadas. Esas sí son libras. Bueno, probablemente cuando empezamos a hablar de las empresas familiares y de quienes pueden estar y no trabajando o como gerentes o como directores o como accionistas, empiezan las discusiones. Y no está mal. Ahora, una pregunta que deberíamos, ojalá todavía, en presencia del fundador,
realizarlo es si queremos que nuestra empresa familiar sea una herencia o sea un legado. Cuando yo me muera, dudo mucho que mis cuatro hijos, cada uno probablemente ya con sus parejas, sus hijos, digan, ay, vamos a vivir todos juntos a la casa de mami. Y se junten las cuatro familias y vengan a vivir a mi casa. Ah, no. ¿Y yo qué van a hacer? ¿Van a vender la casa y van a dividir la plata? Obvio. Ahora imagínense esa misma lógica con la empresa. Y vamos a cerrar nomás la cuenta de 15.000 clientes y vamos a despedirle nomás a los 80 empleados y vamos a... ¿Les parece? Señores, ser empresario es una responsabilidad enorme, es una noble vocación que nos inspira no a crear riqueza de cualquier forma, sino a crear riqueza con conciencia, con contenido, con responsabilidad, lo que implica asegurarnos de que la empresa debe ser un legado, tiene que fortalecerse para pasar a la siguiente y a las siguientes generaciones. Si tu familia no va a estar en condiciones de hacerlo, y quizás la respuesta tenga que estar hacia el lado de ¿y si hacemos una valoración de empresa y vendemos? Ahora, si realmente querés que tu empresa sea un legado, hay que trabajar lo antes posible. Lo antes posible. Porque esa es una responsabilidad importante y grande. Y para ello necesitamos alinear expectativas, porque si cada uno viene con una impronta distinta, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo? Hay que alinear expectativas. Si tu expectativa es esta y lo que sucede anda por acá arriba, vas a tener satisfacción. Pero si esta es tu expectativa y lo que sucede anda por acá abajo, vas a tener frustración. Y todos miramos las cosas distintas. Entonces, ¿cómo vamos a alinear estas expectativas? Bueno, evidentemente, hay muchas metodologías. Yo considero que una de las metodologías básicas para cualquier relación es conversar. Pero se puede conversar con una guía, se puede conversar de manera profesional, se puede conversar con un mediador que tiene en claro cuál es el objetivo. Ahora, si no profundizamos nuestras conversaciones, es casi imposible que podamos tener una buena calidad en nuestras relaciones. Y a veces eso es tirar alcohol sobre la herida. Sí. Pica, duele, sí. Se enojan, sí. Saltan, sí. Se pelean, sí. Pero si no se desinfecta la herida, la gangrena les va a matar. Entonces, hay que atreverse. Porque el coraje no es ausencia de miedo. Ser valiente también es una de las cosas pequeñitas, fundamentales, para ser empresario. Y la valentía no es ausencia de miedo. La valentía, el coraje, es avanzar a pesar del miedo. Así que les insto a que piensen en que sus empresas hoy están generando valor, no solo para ustedes, sino para todos sus stakeholders. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras empresas podamos ser también la mejor versión nuestra y como familia? Pensemos en las personas. Tengamos empresas rentables, social y medioambientalmente responsables, pero por sobre todo plenamente humanas. Muchas gracias. Y empresario, presidente del grupo Toyotoshi, heredero de una tradición familiar, una empresa con más de 50 años de vida institucional.